Cainadoras. Cainadoras, ¿cómo se llama? Vénganse, sea el cainador. ¡Cuando salistemos! ¡Venga, sí, venga! ¡Corran, por favor! Tienen que ser muy fans, ¿no? Sí, 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 sí. Y que les guste la pizza. Ajá. Y los besos. Y los besos y la pizza juntos. Ajá. Y que les guste el queso. Mejor el beso primero y luego la pizza. Mejor, ok. ¿O qué prefieres? Que les guste el queso. Que les guste el queso y que se derrita. Que se derrita. Que se meta en el horno. Ah, y que se meta en el horno. Ok, ya lo sé. Que se guarden en una caja. Venga, por favor. Y que se puede guardar en una caja. Estamos aquí. Vengan. Y sabes que te la puedes comer recalentada. Exacto. Esa es. ¿Saben qué? Cómasela como quieran. Yo sí le digo pizza. Sí, porque si no, uno pizza. ¿Y en dónde, está la, en dónde está la T? Es que doble Z es donde se pronuncia la. ¿Y la H? ¿Cuál H? Es muda. Oigan, ¿qué va a pasar en Monchi y yo con el Dios? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué estamos aquí? Ay, entonces, todo lo que se nos sale es a madre. Espontáneo, entonces, vengan y denos ideas. A ver, ¿qué le metemos a la pizza? Ay. ¿Qué? ¿Cuál es tu pizza favorita? Esta. Pepperoni. ¿Sí? Pepperoni. ¿Te gusta la de berenjenas? Ya, se quemaron. Ya. ¿Ustedes de qué? No, ya con su pizza. Ay, sí. Ay, no se puede. De cuatro quesos, principalmente. Así también, chica. A ver, ¿cuál es la tuya? Con chile o sin chile. La neta, ¿te gusta con chile? Dip de ajo. ¡Ay, qué asco! ¿Qué entonces tiene? El beso antes, dip de ajo. Son buenísimos. Buenísimo para los besos. Va a apestar el asterisco. Hablas por experiencia. Siempre sucio. Bueno, échenle los ingredientes y nos vemos aquí. Saludos, casi 1,000 personas conectadas. ¡Eso! ¡Mil personas en